Bueno, realmente los visitantes cuando llegan a nuestro stand se quedan asombrados al ver que somos un grupo de 3 empresas, acompañados también de unas instituciones y que entre todos estamos trabajando por ese grupo de empresarios. Es más, nos dicen cómo puedo hacer parte del clúster, personas de Bogotá, de Medellín nos han pedido hacer parte del clúster y pues lo que hacemos es direccionarlos donde las demás iniciativas clúster, sin embargo son posibles clientes o proveedores para nuestros empresarios. Entonces realmente se quedan... se da una muy buena visión de lo que estamos haciendo en la región y quedan muy a gusto con ver este grupo de empresas que no solamente están compitiendo, sino que se están colaborando y estableciendo una estrategia en conjunto. Bueno, nuestros empresarios están muy a gusto viendo todas las oportunidades que se pueden dar, viendo todas las capacidades, viendo tantos países juntos en esta feria y de verdad que consideramos que este tipo de estrategias se tienen que repetir. O sea, no, la Feria Internacional es un evento cada 2 años y hemos venido desde las entidades de apoyo buscando cómo vinculamos a los empresarios a este tipo de escenarios, pero de verdad que tenemos que repetir esto. Son ganadores este tipo de estrategias para generar negocios, para generar nuevos proveedores, nuevos clientes, redes de contactos. Entonces de verdad que como instituciones debemos de darle continuidad a este tipo de estrategias y esperamos pues estar nuevamente dentro de 2 años en la Feria Internacional de Bogotá. De gran manera, uno, porque venimos a mostrar ciudad, a posicionar ciudad, a que las demás ciudades vean lo que pasa en Manizales. Entonces eso genera muchos vínculos comerciales, muchas redes de contacto. Con nuestros empresarios también es muy importante porque ellos acá se vienen a conocer, a juntar. También no solamente hay un contacto con empresarios de otras ciudades, sino entre ellos mismos. En algunos de nuestros proyectos hemos venido generando algunos indicadores donde nos damos cuenta que el relacionamiento y la generación de negocios entre ellos mismos es muy alto. Entonces este tipo de escenarios también nos permite eso, que entre ellos se genere mayor confianza para hacer negociaciones en conjunto y para seguir trabajando por este clúster, que uno de los secretos es la confianza.